¿Te han pedido directamente de los partidos políticos de la derecha que baje tu candidatura? Así es. ¿Quién? Presidentes de partido de Chile Vamos, y yo he acogido su solicitud con respeto y he sido siempre, y esos llamados telefónicos y esas reuniones han sido muy gratas y muy respetuosas, tanto de parte de ellos como de parte mía. ¿El senador Macaya te pidió que bajara la candidatura? Así es, muy respetuosamente me lo pidió y fue un diálogo muy grato entre caballeros. ¿Y los argumentos cuáles son? Que debe primar la unidad, y yo le dije exactamente, y para eso, para que primara la unidad, yo dije, no hay problema, vamos a una primaria. Que sean los vecinos de Santiago quienes deciden quién es su candidato. Ahora entiendo por qué no hubieron primaria. Porque uno de los dos candidatos no quiso hacer primaria y no quiso preguntar a los vecinos de Santiago Centro. ¡Perfecto! La persona que no quiso preguntar a los vecinos fue don Sebastián Sichel. Ayer lo dijo aquí en el programa. Y lo dijo en el programa. Y lo dijo ¿por qué? Porque me acusó de un vicio de carácter moral que le impedía a él rebajarse a mi nivel. Perfecto, él está en su derecho. Y le reitero, no por eso, de mi boca saldrá una sola expresión injuriosa o denostativa contra don Sebastián Sichel. Al contrario, si él al final es el único candidato, voy a llevar su bandera. Nunca lo voy a insultar.